pero va a estar ahora, nos va a comentar sobre la película Boulevard, esta extraordinaria película protagonizada por el desaparecido Robin Williams, que él tiene ya su comentario. Nosotros también tenemos nuestra posición sobre Boulevard y todo ello lo vamos a comentar ya en unos momentos aquí en el programa. Y también en este episodio de Extremos, Fonchi nos habla sobre el experimento Ganzfeld. Bien, Christian Allen está con nosotros, él viene siguiéndonos y nosotros lo venimos siguiendo también a él, o sea, es un tema recíproco. En vía Twitter, él es coach y está en Bucaramanga, Colombia, ese país tan querido al que hemos tenido ocasión de ir ya un par de veces, en el caso de Medellín. Pero bueno, él está en la zona norte, en Bucaramanga, y nos acompaña en esta ocasión en el programa. Cristian, bienvenido a Extremos. Saludos, Sandro, para ti, para todos los oyentes de Extremos. Un saludo para tu mesa de trabajo y para todos los oyentes que nos escuchan no solamente en Perú, sino en toda la costa este de los Estados Unidos y en todo el mundo. Excelente. Cristian, cuéntanos. Nos ha gustado mucho, nos gustan muchos de tus mensajes en Twitter. Por ejemplo, y eso fue, voy a serte sincero, lo que me empujó como productor y director del programa a ponerte aquí en antena, a ponerte en el programa un poco para compartirlo con todo el público. Hubo un mensaje que lanzaste en el que decías que ninguna relación personal o interpersonal, sentimental, de negocios o lo que fuere, es imposible. No existe el esto es imposible. Todo es posible, lo único que falta es decidirse a hacerlo. Cuéntanos sobre esto. Así es, Sandro. Pues mira, una de las varios de los life coaches, entrenadores de vida, algunos se fijan en la marca personal, otros se van más por la parte del liderazgo. Yo lo hago más por el cambio de actitudes, ¿no? Y el positivismo que debemos mantener en nuestras vidas para poder lograr lo que nosotros nos propongamos. Entonces, a través de esta herramienta tan importante que es Twitter, diariamente estamos, digamos que, compartiendo con las personas que nos escriben desde diferentes partes del mundo. Entonces, ha sido una tarea muy linda y el llevar el mensaje a través de esta plataforma, no solo de Twitter, sino de Facebook, sino también de mi blog personal, lo hago diariamente y yo creo que esto es importante, el cambio de actitudes para que así se puedan dar nuestros logros, porque a partir de las actitudes es que nosotros podemos comenzar a tener y digamos que a dar esos grandes saltos en la vida. Hay tres etapas, digamos, importantes. Están las personas mediocres, los que tienen miedo al fracaso, y las personas exitosas. Digamos que pocos son los que se encuentran, y yo diría que el 10% logran el éxito, y los que tienen miedo al fracaso están ahí, pero no se animan porque no toman esa iniciativa. Y pasa que cuando estás en el trabajo y dicen, le dieron a mi compañero el ascenso y tal vez yo me lo merecí, pero ¿qué has hecho tú por, mi ejemplo, lograr ese ascenso? Entonces, lo importante de lanzarnos al vacío, lanzarnos de esa montaña para lograr las cosas que nosotros queremos. Y por eso en todas mis redes sociales mantengo una imagen de portada que se llama Sueña sin miedo, vive sin límites, porque creo que eso es lo que configura el sentido de la vida y la importancia que la misma significa para todos. Yo tengo una visión parecida y fue lo que me hizo generar siempre cierta empatía con ese mensaje, en que todo es posible. Esto es como un juego de ajedrez. Eso me gusta mucho, jugar al ajedrez. El tema es cuál es el camino, ¿no?, para lograr ganarlo. Es como un engranaje, como un laberinto. Hay una salida, hay una posibilidad, sí, siempre la hay. Pero te puedes pasar toda la vida buscándolo. Mira, voy a compartir contigo una parábola que leí algunos días en un libro que alcancé a leer, que se llama El Poder de Ahora, de Eckhart Tolle. Y es una parábola muy linda que él nos comparte a través de ese libro. Y él menciona que un día hay un desconocido caminando por una calle y había un mendigo. Y el mendigo tenía una gorra, una cachucha, como le dicen aquí en Colombia. Sí. Y se la alargó al desconocido para que le diera una moneda. El desconocido le dijo, ¿qué es eso en lo que estás sentado? Y el mendigo le dijo,
es una caja de cartón que no tiene ningún significado. ¿Cuántos años tienes con esa caja de cartón? Dice 30. ¿Por qué 30? Porque era la edad que tenía ese mendigo. El desconocido le dijo, no te voy a dar la moneda, pero te invito a que revises qué hay dentro de esa caja. El desconocido siguió su camino y el mendigo, con algo de intriga, abrió la caja y, oh sorpresa, estaba llena de oro, ¿sí? Entonces, la enseñanza para los oyentes que en este momento están con extremos y con Sol Frecuencia Primera, es que el desconocido en estos momentos soy yo, este servidor quien les habla, Cristian Aleán. Y no quiero decir que los mendigos sean ustedes, porque en realidad es la riqueza que hay dentro de nosotros la que nos hace diferente. Entonces, él nunca había abierto esa caja y, oh sorpresa, que dentro de esa caja había oro. Entonces, la invitación es para que tú, desde el interior de tu cuerpo, veas la gran riqueza que tienes adentro. Y en alguna medida sí somos mendigos cuando solo conformamos nuestras vidas de amor, que se gana solo con dinero, de amistades que se ganan solo con dinero, de relaciones que se ganan con dinero. Ahí sí yo considero que esto se podría llamar una persona mendiga. Pero cuando lo hacemos de la manera que lo buscamos desde dentro de nuestro cuerpo, encontramos la riqueza interior, la paz, el amor, el reconcilio, en fin, una serie de complementos que hacen que nuestra vida siga adelante. Cristian, te saludo, soy Ana Rosa. Quería hacerte una consulta respecto precisamente al mismo tema que inició la conversación con Sandro. ¿Qué es lo que, cuáles son los detalles o cómo puede una persona diferenciar cuando está en busca de un objetivo, de conseguir un sueño? Perdón, Cristian, hay un retorno allí que no, nos impide escucharte adecuadamente. ¿Listo? Ya, ahora sí. Ya, bueno, te preguntaba, ¿no? ¿Cuál es, cómo puede una persona diferenciar si está tras un objetivo, tras un propósito, tras lograr un sueño y versus lo que sería una obsesión? Hay, de hecho, que hay detalles que anuncian eso, que ayudan a identificarlo, pero cuando una persona puede estar obsesionada, a veces esos detalles pasan de largo y no los nota o no los quiere ver o los justifica incluso para poder lograr lo que quiere. Y lamentablemente a veces al final cuando lo logra no llega a la satisfacción porque no era realmente un sueño, ¿no? Sino una obsesión. ¿Cómo una persona puede diferenciar cuando está tras algo y dice, sí, yo lo voy a lograr y quizás no es realmente lo que le convenga, sino es algo que simplemente se le ha metido en la cabeza a conseguir sin darse cuenta de que probablemente incluso se esté dañando a sí mismo? Pues mira, un saludo para ti. Y pues mira que hace días hablaba, no sé si han compartido también, con una cuenta que se llama @ifilosofía, es de un señor que se llama Miguel, él es de Colombia y cuenta con más de 2.5 millones de seguidores en Twitter. Es una de las cuentas motivacionales más importantes en esta red social. Y precisamente por mensajes internos conversábamos algo parecido a eso. Y también con Ignacio Novo, a quien le... Cristian, adelante, se va, te hemos dejado de escuchar. Cristian, adelante. Hola. Sí, ¿escuchan ahora? Sí, se cortó, pero continúa. Hablabas, bueno, de Ignacio Novo y ahí se cortó. Sí, bueno, Ignacio Novo tiene una cuenta en Twitter que se llama Frases para Cambiar. Él lanzó hace poco su libro La Ley de la Felicidad, un libro que recomiendo para todos los oyentes también. Y también mensajes internos hablamos, y hablamos mucho sobre el tema. Y digamos que se convierte en obsesión cuando tú no sabes en realidad si ese sueño o esa meta, perdón, va a satisfacer lo que tú en realidad estás buscando, ¿sí? Por lo general, nosotros cuando buscamos una meta, puede hablarse, si lo hablas desde el estado, digamos, educativo, quieres graduarte como contador o como economista, si eres doctor, quieres alcanzar un ascenso, así como si eres ingeniero, ¿sí? No son obsesiones, se convierten de cierta medida obsesiones cuando comienzas a sentir envidia por parte de los trabajadores que tal vez te acompañan en ese proceso, ¿sí? Entonces, cuando tú, digamos que comienzas a tener recelo
por ese compañero de trabajo, yo creo que eso se convierte en envidia y ya es una obsesión en ese camino de lograr un ascenso dentro del trabajo. Claro, eso por un lado, ¿no? Lo que pasa es de que hay muchísima gente que se siente infeliz en su vida, en las cosas que ha realizado. Es muy común, cada vez escucho más gente que se siente muy infeliz de la vida que lleva versus las cosas que hubiera querido hacer, ¿no? Y hay incluso un determinado tiempo en la vida de las personas, probablemente cuando llegan a una edad un poco más madura, en que comienzan a recopilar todos sus recuerdos, a pensar en lo que han hecho y comienzan esos conflictos emocionales de qué es lo que quiero, y por eso es que surgen también muchos problemas a nivel de familia, ¿no? Parejas que se separan de pronto, que comienzan a quebrarse porque uno de las dos partes siente que no ha logrado ciertas cosas en su vida y de pronto comienza a pensar o sentir que lo que tiene ha sido la causa o la razón de que eso no haya sido así. Y en algunos casos, pues, solamente es una cuestión pasajera. Luego retoman, pero en el retomar probablemente perdieron algo mucho más importante. Y es ahí donde se confunden, ¿no? O sea, ya sea por la carrera, ya sea por lo emocional, por lo personal, de cómo llegar a lograr algo, si es que eso realmente les satisface, si realmente es el logro de una meta, que yo siempre tengo que conseguir lo que quiero, o es una cuestión ya de obsesión, ¿no? En pocas palabras, lo que me estás tratando de decir es que cuando alguien en el camino, en vez de disfrutarlo, siente molestia, siente sufrimiento, es porque ya lo que está tratando de lograr no es un sueño ni algo positivo, sino algo que más bien lo va a dañar. Y puede que eso llegue, pero no lo vas a disfrutar por lo mismo, porque no estás haciendo las cosas bien. Claro. Mira que cuando precisamente yo comencé en esto del mundo del coaching, pues yo tengo una edad muy corta, y yo y muchos, cuando pues mi conferencia se llama El Poder de Cambiar y las 5 claves para el éxito, y lo que yo mencionaba ahí era que yo, a pesar de mi corta edad, a comparación de una persona de 50 años, lo importante es la confianza que yo tenga en los diferentes aspectos de la vida. Es decir, la misma seguridad que tiene una persona de 50 años, pero que tal vez no tiene el mismo conocimiento en algunas cosas, eso te hace diferente de la otra persona. Por eso yo siempre, cuando tenemos las charlas, a lo que invito es a que las personas disfruten cada uno de los momentos de la vida. No esperar a que tengamos 60 años para sonreír, para ir un día del campo, para disfrutar con la familia, o para salir hasta con los perros a pasearlos un domingo, algo tan básico pero tan elemental para la felicidad de uno, así como salir con los niños, o reírte, o ver la lluvia, o ver, en fin, una cantidad de cosas que te hacen diferente y marcas en realidad lo que has disfrutado de la vida en comparación con otras personas. Entonces yo creo que más allá de cualquier propósito, de obsesión, de meta que se tenga, lo importante es disfrutar el ahora. El mañana no hay que pensar, ni en el pasado. En la mente, y esto es algo que he venido trabajando en las últimas semanas, y es el tema de la mente. Es decir, cuando vayan pasando por tu cabeza esos pensamientos negativos, o ya sean positivos, solo ponte como observador de ellos. Es decir, míralos cómo pasan y pasan, y que la mente de alguna u otra manera se va a ir acostumbrando y va permitiendo un cambio diferente en tu vida. Entonces, aquí el punto de partida es que deja pasar ese tipo de pensamientos negativos para que tu vida, por supuesto, tenga un giro bastante grande. Eso es, digamos, lo elemental que se necesita para que en la vida se logren todas las cosas. Y no me lo han preguntado, pero quisiera compartir con ustedes, como lo comparto siempre en mis conferencias, las 5 claves para el éxito. Es decir, la primera de ellas es el miedo al fracaso. Si no nos lanzamos al vacío, pues no vamos a lograr ninguna de las cosas que nos proponemos. Asimismo, la invitación para que las personas crean en sí misma, porque si no hay, digamos, una confianza desde el interior de nosotros, no vamos a poder transmitirles a las personas lo mejor de nosotros, precisamente. Y lo que tú mencionabas ahorita, en ese papel, digamos, de la obsesión, no tratar de ser otra persona, ser
idénticos y siempre trabajar todos los días por esa causa. Y la cuarta que yo menciono, precisamente trabajar todos los días por ese propósito, es decir, mañana levantarnos nuevamente con el mismo propósito de hoy para así lograr nuestras metas. Y la última que yo propongo y es apasionarte por lo que te gusta, es decir, si no te apasionas por tu trabajo, en realidad nunca vas a lograr cosas interesantes. Si no disfrutas tu pareja, si no le das una flor, un ejemplo, un día normal, eso significa mucho para ello, para él. Entonces es apasionarnos por lo que nos gusta, desde el trabajo, desde lo laboral, educativo y hasta en lo sentimental. Esas son como las cinco claves que yo propongo siempre en mis charlas con estudiantes y personas y empresas a las cuales acuden a mí. Te voy a comentar un caso práctico, porque acá en extremos, y por eso es extremos, ¿no? Porque nos vamos a los extremos y somos muy, muy realistas en las cosas que ocurren. Pues resulta que, te comento, acá en Lima está, hay un festival muy, muy simpático que hemos estado cubriendo durante todas estas semanas como periodistas. Y bueno, resulta que los organizadores, es un lugar pues multitudinario, ¿no? Acá en Lima, han comenzado a restringir el acceso a cierta prensa. Pero bueno, entonces, te lo comento por el tema de manejo emocional, ¿no? Yo en realidad, en lo particular y aquí en Solo Frecuencia, somos muy, bueno, tenemos ¿cuántos años? 2 años ya en este tema del coach, en el tema de liderazgo, de estas cositas, aunque en lo que es comunicaciones y capacitación en comunicaciones ya no tenemos mucho tiempo, pero en fin, te lo comento un poco para el tema de manejo emocional, para ver un poco qué tanto se ha manejado esto o no, y qué es lo que recomiendas hacer en una situación como esta. Bueno, resulta que yo había entrado ya con la credencial, acreditado y todo, ¿no? Como periodista de temprano a este evento, y una colega estaba llegando ya un poco más tarde, y yo le esperé en la puerta de acceso a prensa para hacerla pasar, y bueno, habían puesto ya a otras personas que controlen en ese lugar, y no las que ya nos conocían, y simplemente la persona dejaba su documento y bueno, pasaba, obviamente con su debida identificación periodística. Resulta que cuando ingresa esta otra persona, yo le hago ingresar, le dice, no, un momentito, le dice, en un tono un poco belicoso, ¿no? ¿De qué medios son? De Solo Frecuencia. Y mira, ¿qué medio es ese? No conozco. Bueno, pues estamos acreditados, nunca he escuchado. De momento eso ya es un poco hiriente, ¿no? El ningunear a una institución, a un medio, como no conocen todo lo que uno ha hecho, peor todavía en el caso mío, que soy el creador del mismo medio. Pero bueno, vamos al caso. Insistimos, bueno, pero está acreditado. Bueno, entonces, ya, como por esta vez ya vamos a hacer la excepción, ¿ya? En un tema así, en una actitud flemática, y le vamos a dejar pasar, pero tiene que dejar también su credencial. Digo, pero ¿por qué va a dejar su credencial? Digo, si el acuerdo es ir con la credencial puesta en el pecho y ustedes simplemente nos dan el pase y se acabó, ¿no? Como siempre, estamos identificados, ya saben dónde queda el medio, conocen y todo, ¿no? Pero se puso en ese plan y eso implicó que la otra persona decía, pero no me levantes la voz, me dice, tú me estás dando órdenes, me dice, yo no le estoy dando ninguna orden, simplemente le estoy diciendo. Entonces ya era un tema belicoso, sí me inflamó un poco. Y al día siguiente, al final pasó y todo, y al día siguiente, hoy, que ya hemos ido inclusive con Ana Rosa, yo ya fui ya prevenido, porque dije, no puedo permitir que el tema emocional me domine. Y yo me debo inflamar, no debo inflamarme, no debo molestarme, porque si no, entre comillas, pierdo, por más que te ataquen. ¿Y qué pasó? Comenzó a pasar algo parecido, simplemente dijeron, bueno, ¿sabes qué? Hoy no vamos a dejar entrar a nadie de ustedes al evento. No, pues, ¿cómo es posible? Entonces, yo pedí que llamaran, ¿no?, al encargado, y llaman a una persona que no era precisamente la encargada, y al principio se presenta como si lo fuera, como la jefa de prensa. Le digo, pero tú no eres la jefa de prensa es fulana de tal. Y entonces, y nuevamente en el plan autoritario, pero practiqué aquí una actitud diferente. Por más que trataban un poco de atacar el ego corporativo y el ego personal, diciendo, bueno, este medio no existe, o tontería y media, que no es así, obviamente. Tenemos tanto público, tantos años, somos el medio más antiguo acá en el país, en fin. El tema es cómo te decían las cosas, siempre con una actitud seria. Entonces yo dije, y es precisamente lo que Alan y Bárbara Pease dicen en su libro El lenguaje del cuerpo, la sonrisa y además las manos,
expuestas hacia arriba, comienzan a desbaratar esas armas que muchas veces el ego hace del interlocutor, que funcionen como si fueran armas de guerra, como que te estuvieran atacando, ¿no? Como que lo desarmas al otro. Y es un poco lo que en cierta forma se logró. Entonces decirle, bueno, acá no, que les vamos a hacer el favor de dejarlos entrar. No, es que acá no es ningún favor, ni ustedes nos hacen un favor, ni nosotros tampoco les hacemos un favor. Nadie hace un favor a nadie, simplemente estamos cubriendo la información, ¿no? Y estamos acá a la orden, somos amigos, y no hay por qué el tener que entrar a un tema belicoso, ¿no? Inclusive dijo la colega de allá, dijo, bueno, vamos entonces a llevar la fiesta en paz. Pero, ¿cómo vamos a llevar la fiesta en paz si no estamos en guerra, no? O sea, ni que estuviéramos en guerra. O sea, ya un poco desbaratando todo eso, y al final, por supuesto, la relación fue mucho más liviana, precisamente llevando las cosas como se deben, ¿no? O sea, tratando de no inflamarse. Muchas veces nos inflamamos, y al inflamarnos, al enojarnos, por más que tengamos toda la razón, no se consigue el objetivo de fondo, que es lograr lo que queremos, en este caso simplemente ingresar, y además personas nuevas que uno conoce, por más que por muchas razones puedan tener sus animadversiones, capaz no le gustaba porque soy gordo, o capaz no le gustaba a la otra persona porque es muy baja, muy alto, qué sé yo, y asumen ese tipo de actitudes contra uno, pero bueno, en fin, hay mucho de ego también allí. Cuéntame sobre esto. ¿Qué te parece lo que te he contado? Primero, Sandro, creo que hiciste lo correcto, y más allá, digamos, de la libertad tal vez de acceso a la prensa y a la opinión, quiero que digamos que tú mantuviste lo ideal y fuiste casi parecido. No sé si conoces conoces el bambú. ¿Has escuchado alguna vez del bambú? Claro. Claro. Bueno, el bambú es casi parecido a la vida, es decir, el bambú es flexible y en algunos momentos cae y vuelve y rehace otra vez hacia su lugar. Entonces, no hay que caer ante esos momentos de dificultades, porque sabemos que siempre hay personas, esas personas que yo llamo vampiros, siempre hay esos vampiros emocionales que intentan, digamos que dañarte el momento y no dejar que prosigas en lo que estás buscando lograr. Tal vez también se marca algo de estereotipos que digamos que ha venido cambiando. En lo particular me disgusta mucho el hecho de que tal vez se piense de que porque eres una persona de raza blanca, negra, o en fin, si eres flaco, eres gordo, por eso se vaya a hacer una diferenciación al momento del ingreso. Entonces yo creo que hiciste lo correcto, y te invito, y a ti y a todos los oyentes, a que seamos como el bambú, flexibles, porque van a haber momentos en los que vamos a caer abajo, pero nuevamente vamos a subir. Y ese, si has tenido la oportunidad de ver el bambú, cuando brisea mucho, él se mueve y se bandea para los lados. Precisamente por eso, en la vida hay que ser así. Nos bandeamos para varios lados, pero ¿qué resulta? Que lo que se intenta es que esos problemas vayan pasando. Entonces, sé flexible como el bambú, y si los problemas vienen hacia ti, pues haz lo correcto, hacerle el caño y evitarlos, ir sacándole el cuerpo, y así pues vas a lograr las cosas. Si uno se molesta, pierde, pues. Claro, claro que sí. Es igual, te cuento una anécdota también rapidísima. Esta semana, y acá tenemos un problema recurrente con el agua potable, y eso que es una zona urbana, de siempre ha habido agua aquí. Pero bueno, resulta que se ha estado cortando el agua, no por falta de pago, sino se ha cortado el agua porque se valoran las tuberías, hay muchas construcciones de edificios cerca, qué sé yo. Y entonces, caramba, uno viene y desea usar los servicios higiénicos y pues no puede, pues no, porque que no hay agua. Entonces, gracia y buen humor, yo he tenido que llamar a la empresa y decirles, caramba, señores, y ellos te contestan todos seriecitos, ¿no? Con su cuadriculada forma de hablar. No, que ya hemos mandado técnicos. Bueno, le digo, papá, le digo, pero joder, o sea, ¿cómo voy ahora a asearme en el servicio higiénico? No puedo. Es una forma un poco, digamos, liviana, risueña, pero al final efectiva, ¿no? El humor ayuda mucho para llevar y transmitir el mensaje, más que el odio, ¿no? Porque de lo contrario dicen, este era un tal por cual, me insultó, me dijo, etcétera, 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 ¿no? Y sí, y eso ayuda a muchas cosas.
vas a tener una mayor comunicación eficaz con las personas que estás a tu alrededor, y también vas a lograr algo muy importante, que es la paz interior contigo mismo y a sí mismo, después de que hayas tenido eso y logrado eso. De esa manera lo puedes ¿y cómo hacer? Porque a veces sí se me escapa y me inflamo y me molesto y me acuerdo. Bueno, es cuando ya estoy en plena, me acuerdo, caramba, no debía haberlo hecho, pero bueno. Todas las personas nos molestamos, hasta yo me molesto. Y en ocasiones, pues lo que uno tiene que hacer, y es algo que realizo todos los días, la meditación, la cual también es parte esencial de las personas que quieren, digamos, que llevar una vida bastante tranquila, ¿no? Entonces, cerrar los ojos, inhalar, exhalar por 10 veces y verás que, así digas qué tontería, parece absurdo, pero se hace un cambio en ese proceso de esas 10 pautas, digamos, en algún momento. Entonces, cierra los ojos, inhalas y exhalas por 10 veces y verás que vas a notar un cambio bastante fuerte en ese proceso para dejar a un lado a esas personas que nos están haciendo daño. Excelente, aquí está el hombre serio. Adelante, hombre serio. Señor Allen, buenas noches. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos, no sé, pretendido lograr obtener algunas cosas que siempre hemos, algunas metas, ¿no? Entonces, no tenemos el talento para lograrlas, todos tenemos talentos diferentes, pero no hemos nacido con el talento suficiente como para lograr algunas cosas. Entonces, que otros sí. Entonces, por así decirlo, nos ganan la partida. Y bueno, esto nos puede conducir a una cierta, no sé, una cierta depresión, a una cierta pena. ¿Cuál sería la manera de convencernos a todos, porque creo que a todos los que estamos aquí en algún momento nos ha pasado, que nosotros sí podemos lograr algunas cosas, solamente que no contar con el talento suficiente no significa que no podamos hacerlo? Un saludo para ti, el hombre serio, me dijeron. Sí, así es, el hombre serio. Buen seudónimo. Pues mira, te cuento. Digamos que dentro de esos procesos, de las cualidades que otras personas sí tienen, pues un ejemplo, cuando tú llegas a la universidad o cuando llegas al trabajo, tú puedes que tengas destrezas en el ámbito digital. Un ejemplo, tú estás en el colegio y te dejan un proyecto, tú puedes desarrollarlo mejor que otra persona en el proceso digital, pero hay otro que lo sabe hacer bien desde el proceso teórico, es decir, desde la práctica, escribiendo. Entonces, yo creo que no es tanto apresurarnos por lo que tal vez no podemos lograr. Mejor vayamos desarrollando lo que sí estamos pudiendo hacer en el transcurso de nuestra vida. El resto llega por añadidura, es decir, no te preocupes si no estás pudiendo lograr las cosas. Otras personas podrán tener mayores destrezas que tú en algunos ámbitos, no en todos, pero tú tienes la mayor destreza de todas, que es el liderazgo y las emociones fuertes y las actitudes que nunca pueden faltar para que así puedas lograr lo que quieres. Entonces, yo creo que no debemos preocuparnos, digamos, en el caso de ustedes que hacen radio, no se deben preocupar tal vez por ser los mejores futbolistas del mundo. Se deben preocupar por trabajar todos los días en ser, aparte de muy buenas personas, los mejores locutores de Perú. En eso hay que trabajar. Muy bien, aquí está Claudia. Bienvenido, Cristian. ¿Quién apaga el micrófono? El hombre serio. Por favor, las manos en... ya te he dicho dónde. Muy bien, el hombre serio. Claudia. Bienvenido, Cristian. Yo quería aprovechar la intervención de mi compañero para bueno, él se refería a las personas que ya iniciaron el camino hacia una meta, hacia un objetivo, ¿no? Pero siempre, y me incluyo, conozco personas que no se atreven a esto, y es lo que inicialmente nos contabas sobre el miedo al fracaso. Por ejemplo, desde algo muy cotidiano, ¿no? Por ejemplo, un joven que quiere confesar sus sentimientos hacia una señorita y lo primero que piensa es, ¿y si me dice que no? O una propuesta de trabajo interesante y lo primero que piensan es, ¿y si no gano ese puesto?
¿no? Y esta serie de cosas, siempre es ese pensamiento negativo el que primero aparece. No sé si podrías darnos unos consejos para vencerlos, para enfrentar esta situación, ¿no? Y así poder iniciar el camino que cada uno quiere hacia sus determinados objetivos. Mira, Ana, María. No, y es Claudia. Es Claudia. Ana Rosa, Claudia. Es la que te habló hace un momento. Ana Rosa. Bueno, Ana Rosa, no, y es Claudia. Sergio, Claudia y Sandro. Sí, exacto. Bueno, mira, te comento, es decir, yo creo que si tú no trabajas en el proceso de la vida con las cosas positivas que debes ir construyendo, no vas a lograr nada. Es decir, si tú llevas la mentalidad de que hoy va a ser un día horrible para ti, el día va a ser horrible. Entonces, desde el momento que nos levantemos, primero agradecerle al Creador, ¿no? Y después de ello, sin lugar a duda, planear un día maravilloso, disfrutarlo al máximo. Las personas que están a nuestro alrededor, sonreírles, abrazarlas, cosas tan simples que son importantes y que nos ayudan a esa paz interior que logramos nosotros mismos durante ese proceso. Es decir, si vas a buscar un trabajo y no tienes la mentalidad de que lo puedes lograr, déjame decirte que lo más posible es que llamen a otra persona, porque tú no lo estás haciendo bien. Entonces puede que cuando llegues a la entrevista, por ese mismo trauma psicológico que vienes trabajando, no tengas la mejor entrevista precisamente por ello. Entonces pasa con lo sentimental. Si tú vas con el negativismo de que ella me va a decir que no, al momento de tú estar con ella, las palabras se te van a entrecortar, no vas a lograr una comunicación eficaz con ella, y eso va a permitir que ella analice y diga, no, pero ¿qué pasa con él? Es un poco penoso, aunque en ocasiones no es tanto que sea penoso, sino que al momento de tú venir con ese negativismo psicológico, vas a atroviar la situación. Entonces, la invitación es esa, es que seamos auténticos y disfrutemos los momentos de la vida, y ser muy, pero muy positivos frente a las circunstancias que esta nos trae. Es decir, si queremos tener un buen día, levantarnos, cepillarnos, hacerle moriquetas al espejo, eso, cosas tan esenciales, hacen que, digamos que en el transcurso del día, vayan desarrollándose cosas maravillosas. Entonces, eso es parte esencial de la vida. Tienes que ser feliz a cada momento, como lo decía ahorita. No puedes esperar los 70 años para salir cada domingo con tu perro a pasearlo, o llevarle una flor a tu esposa, cosas tan esenciales que sin duda cambian el momento, la circunstancia de lo que está sucediendo. ¿Por qué es bueno vivir? ¿Por qué es bueno vivir? Porque tenemos a nuestro alrededor personas maravillosas, porque hay que disfrutar cada momento de la vida. Es bueno vivir porque simplifica que tú estás aquí y tienes la oportunidad de existir para ser alguien en la vida. Y por eso debe ser algo de reciprocidad, en el tema de que vamos teniendo y tenemos que marcar una huella en la vida. Por eso lo que tú siembras, lo que tú cosechas, lo recoges en los procesos. Entonces es importante vivir por las personas que están a tu alrededor, por tu padre, por tu madre, por tus hijos, por tus abuelos, por tus tíos, por tus compañeros, por tus amigos. Por eso es importante vivir. Además, es importante vivir porque el mundo está preparado para hacerle cosas maravillosas. Y siempre, siempre lo digo al final de mi conferencia, qué bonito es que cuando uno fallezca lo recuerden, porque uno ayudó a cambiar en poco, pero en gran significado para ti, el mundo, en algo. Y por eso yo siempre invito a las personas que creemos iniciativas propias que ayuden a cambiar el mundo. Yo sabía que no podía cambiar el mundo siendo futbolista, aunque juego el fútbol, pero no soy el mejor. Pero entonces yo sabía que teníamos que buscar una alternativa, y mi alternativa, aparte de que soy comunicador social, es estar en las comunidades, y en el proceso del coaching era ayudar a otras personas. Y qué bonito es. Un ejemplo, para traerlo ahora, hace poco me escribía una señora de los Estados Unidos y me escribió por mail y me pidió una asesoría, y qué bonito es después saber que ella te responde y te diga gracias, porque
las cosas sí de verdad eran como tú me las habías dicho y que tal vez yo no tenía la mente abierta para tomar esa decisión. Entonces, cosas como esas tan sencillas son las que hacen el cambio en el mundo. Entonces, es a cambiar y a dejar nuestro granito de arena aquí en este mundo tan grande, pero que tú lo puedes cambiar con cosas tan pequeñas. Cristian, ¿qué le dirías a quienes nos escuchan de diferentes edades, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, en fin, que dicen, ¿saben qué? Mi vida no tiene sentido, quiero morirme ya, quiero amanecer muerto, porque me dejó, ella me dejó, él me dejó, o mis padres no me comprenden, o voy a aplazar el año, voy a repetir el año en el colegio, en la universidad, qué sé yo, o me han botado del trabajo, no consigo empleo, mi vida ya no sirve, ¿qué hago yo? Soy un bueno para nada. ¿Qué bueno, le dirías, mira, en esos casos? Mira, cada día que me despierto, mi vida es una porquería, no encuentro dinero, nadie me quiere, todos me odian. ¿Qué le dirías en ese caso? Primero, quiero felicitarlos por el lenguaje que utilizan, porque creo que es importante que las personas lo entiendan tal cual como ustedes lo transmiten, porque hay veces que utilizamos palabras muy técnicas que a los oyentes no les cae bien, no las entienden. Yo traigo a mi mente a la gran presentadora y animadora Oprah Williams, quien es una afrodescendiente, fue violada cuando era menor de edad, y en la actualidad es una de las presentadoras de televisión más importantes en los Estados Unidos y en el mundo. Entonces, ¿ella qué hizo? Trabajar en las aptitudes y en las fortalezas que ella tenía, y fue logrando las cosas poco a poco. Es decir, esto es de trabajarlo todos los días, no es de que mañana me voy a levantar y voy a ser el hombre más millonario del mundo, aunque eso, lo particular, yo no lo deseo, pero habrán otras personas que sí. Pero la idea es esa. Así como Oprah Williams, una mujer que fue violada cuando era niña, una mujer que era esclava y es afrodescendiente, en un país como los Estados Unidos, con muchos blancos, logró salir adelante gracias a las fortalezas, que es lo que me decía Claudio ahorita. Es decir, trabajar en lo que nosotros en realidad tenemos en el día a día. Enfoquémonos en eso primordialmente, de ahí el resto de cosas vienen por añadidura. Entonces, a esas personas que en estos momentos están en sus casas oyendo el programa, los invito a que mañana nos levantemos con la mejor energía, con la mayor alegría, y disfrutemos cada momento de lo que pasa a nuestro alrededor. Saludar a la persona que está a tu lado, sonreírle, abrazarlo, son cosas esenciales e importantes para todos estos procesos de crecimiento personal que sin duda te harán cambiar. Yo te invito a que realices eso. Yo, por lo general, siempre, en comparación a las grandes personas exitosas en el mundo, como Mark Zuckerberg o Bill Gates, otros personajes, invito siempre a las personas a, como ellos, siempre levantarnos. Si tienen la posibilidad de meditar, hazlo, así sean 10 minutos después de haberle orado al Creador, o después de haber leído un fragmento de un libro, medita, después planifica y piensa en realidad que lo que quieres es un magnífico día. Yo quiero siempre, no mejor, yo siempre quiero un más mejor día, para que así las cosas nos salgan bien. Y esos momentos depresivos que sin lugar a dudas nos llevan a circunstancias bastante lamentables, antes de tomar esas decisiones, pensar en realidad, ¿qué nos importa? Qué lindo es levantarse y ver cómo entra el rayo del sol por la ventana. Cosas tan esenciales que para muchos oyentes dirán, pero es que todo le parece bonito, todo. No, pero son cosas tan esenciales como ver un rayo del sol. Son cosas tan bonitas que sin duda cambian. Y estos temores que a veces tenemos en nuestras mentes del pasado, que no nos dejan progresar, tal vez son lo que nos deja avanzar. Y yo me imagino, ¿no?, en la mente de Oprah Williams, si ella fuera seguido con ese remordimiento de que la violaron y que viene de familia esclava y que es afrodescendiente, pues no hubiera logrado seguir adelante. Pero como ella tuvo y tenía una fortaleza, ella la desarrolló y de la mejor manera para que hoy se convierta en una de las personalidades más
más famosas del mundo. Y eso hago yo en lo personal, Sandro, discúlpame, eso hago en lo personal. Yo arranqué este proceso y todos los días comparto con mis seguidores y para los que tal vez han llegado a mi Twitter, tengo una columna semanal que realizo cada semana, y precisamente la última que compartí con mis oyentes que me escuchan a través de SoundCloud es reinventar nuestra vida. ¿Qué tan importante es reinventarnos para así salir de esa zona de confort y buscar nuestros sueños y nuestras metas, nuestros objetivos, lo que tengamos en mente? No de manera obsesiva, porque de esta manera no vamos a lograr nada, pero sí de manera muy, pero muy tranquila. Trabajar en el día a día, de alguna u otra manera lo vamos a lograr. Las cosas van apareciendo, es como un rompecabezas, van apareciendo las cosas de manera complementaria y todo se va distribuyendo de la mejor manera. Vas a tener mucho éxito si logras concentramiento y desarrollando las cosas que tú tienes, tus fortalezas, te ayudarán a ser mejor persona. Y disfrutar cada momento de la vida, sonreír, abrazar a las personas, dar el buenos días, cosas tan elementales que nos ayudarán a ser mejor personas. Y una cosa te lleva a otra, fíjate, a los 30. Claro. Hace 39 años, yo tenía 7 años, en 1976, y creé la idea de Sol Frecuencia Primera, en ese entonces Canal 200, y hoy han pasado, justamente en esta semana, estamos en nuestra semana de aniversario, tantas personas, esta semana celebramos 39 aniversario años. Número 39. Aniversario. 39 pues, aniversario de la emisora. Permítame felicitarlos entonces. Muchas gracias. Por esta labor tan importante, ¿no? Y a mí me decían mis padres, no, está obsesionada, está con una obsesión, es su obsesión eso. Porque sí. Me dicen, dedícate a estudiar, dedícate a otra cosa, no, estudia medicina, no otra cosa, no, esa es una obsesión lo que tienes. Y mira ahora, ¿no? Tantos años han pasado, pero es lo que a uno le hace feliz, es lo que a uno le llena, es lo que uno, caramba, claro, le motiva. Claro. Es lo que a uno le da color. Mira que siempre, yo también participo en un medio radial y el director y el productor siempre me dicen, Cristian, pero ¿qué más quieres que se haga si ya todo lo hemos hecho? Porque en realidad quiere uno más, y si tú no hubieras tenido esa capacidad de querer más, tal vez ya fuera cerrado, ya no existiera este medio radial y televisivo. Entonces es importante trabajar en eso, y tú no lo lograste de la noche a la mañana, lo lograste paso a paso, y pasa como en las industrias japonesas. En las industrias japonesas, una empresa de 25 años se considera una empresa chica. Y en países como Colombia, Argentina, Brasil, si una empresa no te da productividad en un año, la va cerrando. Entonces yo creo que hay que trabajar poco a poco. Y algo que es importante, la comunicación ante todo, en el ámbito de lo que estés, educativo, sentimental, todo ello influye. La comunicación es algo muy importante. Muy bien, Cristian Alean ha estado con nosotros, su website es www.cristian-alean.blogspot.com. Está también en Twitter, twitter.com/cristianalean. Cristian, realmente emocionados de haber tenido este obsequio, realmente por el aniversario de la emisora, teniéndote aquí en estos momentos de programa, muy agradecidos y emocionados de escuchar tus palabras. Agradecidos con ustedes por ser un medio que todavía, porque son pocos los medios que llevan ese mensaje de inspiración, de motivación, de espiritualidad, no del ámbito religioso, sino de la paz interior y de la mente y de todo lo que puede estar a nuestro alrededor. Entonces es importante estos medios, y también comparto con otros medios que son pocos los medios que intentan llevar este mensaje de motivación, de liderazgo, y de verdad que lo valoro mucho. Y siempre para servir, como te lo expresé a través del mensaje que me escribiste, y siempre para servir, ojalá en algún momento pudiera estar en Perú, por tanto comparto con mis compatriotas en Colombia. Bienvenido, y a ver si nos visitas también en el área de coach acá de Sol Frecuencia Primera en liderlatinoamerica.com y que así sea.com, donde, ¿cómo es el eslogan de que así sea.com? Descubrimos la solución dentro de ti. Claro que Cristian, sí, felices de tenerte y hasta muy pronto. Saludos, antes de despedirme, a Ana, a Claudia, al hombre serio. Sí, ahí está. Al hombre serio, un saludo para el hombre serio,
Y para ti, Sandro, de verdad, un abrazo desde Colombia, desde Bucaramanga, para toda la gente en Perú y para todos los oyentes que nos están escuchando. En estos momentos observo mi bandeja de notificaciones y oyentes que se han unido gracias a, pues, a la gran afluencia en mi Twitter, que de alguna u otra manera entienden el mensaje tan importante. Invitarlos, haciendo aquí algo como promocionar todas las semanas la columna de Cristian a través de SoundCloud y mi página web, mi blog, para que sigamos en este proceso. Y por eso me defino ahí en mi Twitter como un aprendiz en el camino hacia el éxito. No, nadie es experto en el éxito, somos aprendices, porque todos los días vamos aprendiendo en ese proceso que es tan lindo y tan importante para nuestras vidas, para que de alguna u otra manera seamos personas felices y logremos estar en armonía con todo lo que nos rodea. Así que un abrazo para ti, para todos los oyentes de Frecuencia Latina y nuevamente. Frecuencia primera. Frecuencia Latina es la competencia. Para todos los oyentes, y felicitarlos nuevamente por este aniversario número 29 y que sean más transmitiendo este hermoso mensaje de motivación, además de los diferentes programas que en esta se transmitan. Muchísimas gracias, Cristian, y hasta muy pronto. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, Cristian Aleán ha estado con nosotros aquí en el programa En Extremos, episodio número 362. Ana Rosa dice, nada que decir, quiero volver a ir a Mistura. No, quiere el chancho de la caja china de Juan Talledo. De Juan Talledo, el pellejo que parece galletita. Sí, no, ah, qué delicia. Bueno, estamos hablando de coaching y no vamos a hablar de... ¿También? Claro, ¿o no te motiva también una buena porción de chancho en la caja china? Sí, así. ¿Ya ves? Entonces, y muy pronto vamos a presentar aquí en estreno el clon de Meet, que la entrevistamos ahí en Mistura. Increíble. Él no dio su mensaje. ¿Ah, cómo? Él no dio su mensaje. No, que él. Ella. Ella, perdón, lo siento. Perdón. Versión corregida y muda. Lo mejor. Muy bien. Regresamos. Viene Jarabe de Palo. Ana Rosa tira los audífonos. Jarabe de Palo viene con ustedes y bonito.